Muy buenas tardes. Carburos de dos en dos, de cuatro en cuatro luceros, van alumbrando en la unión al Cristo de los mineros que pasa en la procesión. 120 portapasos traen a hombros a Jesús, y Jesús lleva en los suyos el tormento de la cruz. Muy buenas tardes, señor reverendo párroco, don Ginés Luis Vicente Blasco, señor alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Unión, don Joaquín Zapata García, hermano mayor de la Santísima Cofradía, de la Cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros, don José Cortado Balsalobre, señor senador del Reino de España, don Francisco Bernabé, señora diputada de la Región de Murcia, doña Sonia Ruiz Escribano, señor director general de Calidad Turística, don Patricio Sánchez, director del Festival del Cante de las Minas, don Julio García, nuestro querido artista Esteban Bernal, que está también por ahí, si no me equivoco, miembros de la Corporación Municipal, presidentes y miembros de las distintas agrupaciones de la Semana Santa Minera, amigos, vecinos y visitantes, bienvenidos, bienvenidas a esta 31ª edición del Certamen Nacional de Saetas y Cantes Mineros de Pasión, Ciudad de la Unión. Una cita imposible ya de separar de nuestra Semana Santa, que regresa cada año en estas fechas y que llena de emoción, de arte, de sentimiento, nuestra querida parroquia de la Virgen del Rosario. Les recordamos que este es un concurso de la fe, que nos encontramos en la Casa de Dios, por lo que pedimos el respeto necesario hacia nuestro Cristo de los Mineros, hacia todas las imágenes, hacia este templo. Antes de comenzar, vamos a rogar al alcalde de la Unión, a don Joaquín Zapata, que por favor nos dirija unas palabras de bienvenida, por favor. Muy buenas tardes a todos, gracias querida Lola. Quería, antes de que empezáramos este certamen nacional de saetas y cantes mineros de pasión Ciudad de la Unión, poder dirigirme a todos vosotros. A todos vosotros que los hacéis posible. Gracias, Ginés Luis, gracias, párroco, por brindarnos la oportunidad de que las saetas vuelvan al templo. Los templos que han sido construidos para escuchar esencialmente la palabra, también son un lugar propicio y acogedor para escuchar ese rezo hecho cante, ese rezo hecho flamenco que es la saeta. Gracias, hermano mayor, por permitirnos que este certamen de saetas pues transcurra también en la procesión de Jueves Santo, declarada de interés turístico regional, sin duda es emblema de nuestra Semana Santa Minera. Gracias al Gobierno regional por su permanente apoyo y gracias, por supuesto, también a la Universidad Católica San Antonio. Gracias, Gonzalo, por acompañarnos hoy en representación, porque verdaderamente sin vuestra colaboración, sin la de todos, esto no habría sido posible. Gracias, por supuesto, también al equipo de la Fundación Cante de las Minas, que ha trabajado muy duro para que este certamen de saetas sea una realidad. Y permítanme, por extensión a todos ellos, una palabra especialmente de agradecimiento al director de este certamen, a mi querido Paco Paredes, que ahora mismo no sé dónde está. Gracias, querido Paco. Ha sido grande el esfuerzo y grande la responsabilidad de que las saetas esta tarde de Miércoles Santo volvieran a este templo, y le has puesto toda la dedicación, le has puesto todo el cariño y le has puesto todo el gusto para que fuera, pues, lo que ya es, un éxito, volver a ver llena esta iglesia del Rosario, este magno templo, para escuchar la palabra cantada y ese rezo hecho saeta. Y quería tomar la palabra esencialmente también porque hoy es un día muy especial y quiero reconocer a todas esas personas que han hecho posible que este certamen llegue a su 31ª edición. Y por eso pido que me acompañe en este momento al primer director que tuvo el certamen y que aquí actúa en calidad de miembro del jurado, Juan Francisco Pérez Avilés, para hacerle un sentido homenaje. Acompáñanos, por favor, y un fuerte aplauso. Thank you.
Gracias, Juan Francisco. No te voy a hacer hablar porque, aparte de porque te has emocionado, ahora tienes una labor importante. No obstante, si quieres, este es el momento de decir algo. Si te apetece. Solo decir primero un agradecimiento entrañable a ti, Joaquín. Nos conocemos desde que tú empezaste en la abogacía. Segundo, sabéis todos los de la Unión mi vinculación con la cultura flamenco desde mis 14 o 15 años y siempre aportando cuando he podido a cualquier gobierno municipal. Y tercero, que esta es nuestra cultura, que yo tuve el orgullo de fundar el certamen de Saeta, pero no hubiera sido posible sin Enrique, sin Andrés, sin ti, sin el alcalde que me dio el carburo, sin los demás alcaldes, sin todo el pueblo de la Unión, que cuando ha sido sensible al flamenco y a nuestra cultura, ha posibilitado que hoy lleguemos a donde estamos. Gracias, Joaquín. Queríamos que fuera delante de todos ustedes, donde la Unión, la Fundación Cante de las Minas y el Ayuntamiento reconociera la labor de quien tuvo la feliz idea de parir este concurso. Gracias, Juan Francisco, por todo lo que haces por nosotros. Y también quería dedicar un breve instante para otorgar otra distinción a otra persona muy querida para el municipio de la Unión y que aún no había recibido formalmente la medalla que le acredita como cronista oficial del municipio. Querido Gonzalo, por favor, acompáñame para hacerte la imposición de la medalla de cronista oficial del municipio con la que puedas procesionar esta Semana Santa. Pues ahora sí, finalizado el protocolo y finalizado este, al menos para mí, muy emotivo momento de poder distinguir a estos dos amigos, a estas dos grandes personas para nuestro municipio, da comienzo el certamen nacional de saetas y cantes mineros de pasión Ciudad de la Unión. Lola, querida, vuelves a tener la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar a continuación a presentar al jurado de este certamen, a Juan Francisco Pérez Avilés. Le han podido escuchar hace unos instantes, abogado unionense, creador de este certamen nacional de saetas Ciudad de la Unión, trabajador incansable durante más de 4 décadas por el arte flamenco y la cultura de nuestra tierra. Ha formado parte durante más de una década de la comisión organizadora del Festival del Cante de las Minas y además ha ocupado puestos en directivas de diferentes peñas, flamencas e instituciones. Es además conferenciante, escritor y reconocido y respetado flamencólogo. Onésimo Samuel Hernández Gómez, doctor en comunicación por la Universidad de Murcia y por la Universidad Nova de Lisboa, profesor del área de comunicación audiovisual de la Universidad de Murcia, documentalista especializado en flamenco, ha dirigido diferentes documentales de artistas de la talla de Enrique Morente, de José Mercé, de Miguel Poveda, Maite Martín, El Niño Alfonso o Pencho Cross, ahí es nada. Ha trabajado en comunicación en festivales tan prestigiosos como el Cante de las Minas, el nuestro, o la Cumbre Flamenca de Murcia, y ha codirigido festivales como la Semana Flamenca de Alhama de Murcia, que es premio de la música de la región de Murcia a la mejor difusión del flamenco, o el certamen de saetas y cantes mineros Ciudad de la Unión entre los años 2013 y 2019.
En tres ocasiones ha sido galardonado en los premios de la convocatoria cultural del Festival Internacional del Cante de las Minas. Y José Antonio Sánchez Aranuste, titulado superior en música en la especialidad de guitarra clásica y guitarra flamenca por el Conservatorio Superior de Música de Murcia. Profesor de guitarra flamenca en el Conservatorio Profesional de Música de Cartagena. Guitarrista de flamenco y jazz. Ha trabajado tanto en solitario como en otras compañías en festivales importantes por toda España y en el extranjero, como el festival Sete Sois, Sete Lua, creado por el premio Nobel José Saramago, además de importantes festivales en Portugal, en Italia o en El Cairo. En enero de 2018 publicó su primer álbum en solitario titulado El arte del encuentro, siendo premiado como mejor álbum de flamenco en la segunda gala de los premios de la música de la región de Murcia. Y como secretaria del jurado actúa nuestra queridísima Antonia Esther Martínez, artista polifacética, pintora, creadora y defensora de toda nuestra cultura en la Unión. Ella es la secretaria del jurado. Recordamos a los presentes que el orden de las actuaciones a las que vamos ya responde a un estricto sorteo y vamos a contar primero con la intervención de todos y cada uno de ellos, de los finalistas, en la modalidad de saetas. Y después, en el mismo orden, harán su interpretación de los cantes mineros de pasión. En esta ocasión, para interpretar las saetas, estarán acompañados al tambor por el director de la banda de Virgen de la Caridad y además oficial, el tambor oficial de este certamen, José Antonio Martínez. Vamos con la primera concursante de la noche. Ella llega desde Bailén, en Jaén. Se llama Leonor López. Siendo una niña, ya empezó a cantar en la peña flamenca de su localidad. Ha participado en muchísimos concursos, nos pasa con todos, tienen un currículum muy amplio que vamos a resumir muy, muy, muy brevemente, no podemos mencionar todos los premios, pero ha colaborado también con muchas asociaciones con fines benéficos. Actualmente tiene 16 años y canta diferentes estilos musicales, pero sin duda su gran pasión es el flamenco. Con todos ustedes, Leonor López. Reza y bendice tu nombre, Padre mío, de los mineros. Reza y bendice.
abrir tu camino. Ayúdame. Sentido, dale a mi vida sentido, enseñándome. Jueves Santo en la Unión, procesiona el Nazareno, le sigue en cortejo pleno su pueblo con devoción. La Verónica es pasión, el San Juan nos apasiona, la Dolorosa emociona y evoca a la caridad del creyente a la bondad que nuestro Cristo corona. Letras, por cierto, de Paco Paredes para ilustrar esta presentación. Muchas gracias. Vamos con el segundo concursante. Él llega en esta ocasión desde Cádiz, José Antonio Romero, el perrito, nieto y sobrino de cantaores consagrados como son Antonio Pérez Jiménez, el perro de Paterna, y Antonio Pérez Mariscal, el cachorro de Paterna. Sube por primera vez a un escenario a la edad de 9 años. Estudioso del flamenco, preocupado en aprender siempre de todos los cantaores y flamencólogos, compagina el trabajo, por cierto, de ingeniería civil con el flamenco. Ha compartido escenarios pues, con algunos de los cantaores más grandes, con Arcángel, con Maite Martín, con Pedro el Granaíno, con Capullo de Jerez. Tiene numerosos premios en su haber también, vamos a destacar solo dos. El premio especial Molino de Loferro a la mejor ferreña en el Festival de Cante Flamenco de Loferro el año pasado o ser finalista en 2017 en el Festival Internacional del Cante de las Minas de la Unión. Si les parece, vamos a recibir ya a José Antonio Romero, el perrito. Oh!
La tercera en participar en este certamen es Miriam Cantero. En este caso llega desde Extremadura, desde Cáceres. Nació también en el seno de una familia de artistas flamencos y prácticamente desde la cuna está en contacto con el mundo de la música, sin dejar de lado sus estudios, que eso está muy bien. Es graduada en educación primaria con mención especial en educación, en educación musical. Nieta de mineros de las extintas minas cacereñas de Aldea Moret, hija y hermana de cantaores, con 13 años debutaba en los escenarios. Ha pasado por muchos de ellos, tiene varios premios en su haber, entre ellos el primer premio del cuarto concurso nacional de saetas de Zafra, el segundo premio también del concurso nacional de saetas de Cartagena. Ha compartido escenarios, además, con artistas también de primer nivel. Ella ha estado con Carmen Linares, con Miguel Poveda, con Ana Belén, con Diana Navarro, con Rosalén. Próximamente anuncia que lanzará su primer trabajo discográfico. Les dejamos con Miriam Cantero. Que pase acompaña
casaeta. Que bendiga la unión. Que va buscando el consuelo, su actitud declamatoria. Virgen, buscando el consuelo, consuelo busca en la gloria, pidiendo clemencia al cielo, va lanzando una oratoria. Vamos con el último de los participantes en esta ronda de las saetas. Se trata de Anabel Isabel, Ana Isabel, vamos a decirlo bien, Ana Isabel Rodríguez Rosado, Anabel de Vico. Ella llega desde Sevilla, desde pequeña ha sido amante de este arte que es el flamenco, participando en actos benéficos, en recitales, en numerosas peñas flamencas. En el año 2015 es cuando empezó a participar en distintos concursos y tiene en su haber numerosísimos premios, de los que vamos a destacar solo, los que nos tocan además más de cerca. Ganadora del Melón de Oro en Lo Ferro en julio de 2019, primer premio de Cantes Mineros de Pasión por Mineras y Tarantas en La Unión en 2019, primer premio de Cantes Mineros en La Unión también en 2017 y segundo premio en este mismo certamen de saetas en La Unión en 2017. Con todos ustedes, Ana Isabel Rodríguez Rosado, Anabel de Vico. Que te quiero.
ay, con tu sangre he derramado. Tú eres pescador de hombre, ay, con redes de libertad, Fantástico. Hasta aquí la primera parte del certamen y mientras los compañeros de la cofradía van a preparar el escenario para esa segunda parte, los cantes mineros de pasión, vamos a recordarle los premios que tiene este certamen. Hay un primer premio de saetas dotado con la cantidad de 1.800 euros, trofeo Isabel Díaz La Levantina. Un primer premio de cantes mineros de pasión, dotado con otros 1.800 euros y trofeo Esteban Bernal Velasco, que por cierto estrena hoy ese nombre, este trofeo. El premio será otorgado a la mejor interpretación de cantes mineros, taranta, minera, cartagenera, levantica, murciana, cantes de madrugá, tarantos, así como a cualquiera de las modalidades de los cantes derivados de la taranta, siendo obligatoria la ejecución de dos estilos diferentes de cantes mineros, cuyas letras deben obligatoriamente hacer alusión al Cristo de los mineros. Segundo premio de saetas o cantes mineros de pasión, dotado con 1.000 euros, y un premio especial del jurado, dotado con la cantidad de 1.000 euros, que tan solo se entregará a criterio del jurado, al artista cuya creatividad dé lugar a nuevas interpretaciones o aportaciones en cualquiera de las modalidades de saetas o cualquiera de los cantes flamencos. Este premio puede ser sustituido por el premio especial del jurado a cantaores o cantaoras jóvenes que, sin haber sido premiados en ninguna de las ediciones anteriores, no hayan cumplido los 20 años el día de la final. Y comenzamos ya, yo creo que está todo preparado, con la segunda parte de este concurso, una recuperación histórica que le debíamos a nuestros ancestros cuando al paso de las imágenes sagradas se les rezaba mediante la única forma en la que podían expresar su dolor y su amargura por las penurias del día a día en el duro trabajo de la mina, nuestros cantes de las minas. Esa es la verdadera razón por la que hoy cantamos a nuestro Santo Cristo de los mineros nuestros cantes mineros de pasión, como el legado más auténtico, más conmovedor que ha unido a nuestra ciudad alucinante con el rezo de la fe. Va a ejercer en esta segunda parte de guitarrista oficial del certamen, Pablo Barrionuevo, profesor del Conservatorio Superior de Cartagena y nieto de don Esteban Bernal, alcalde fundador del Festival Internacional del Cante de las Minas y cuyo trofeo, como hemos dicho, de cantes mineros de pasión, desde hoy lleva su nombre. Así que si les parece, vamos allá. El orden será el mismo en el que hemos vivido las saetas. Pedimos que suba a interpretarnos sus cantes mineros de pasión Leonor López, que va a interpretar tarantas. Adelante.
Si yo volveré a salir, bajo a la mina pensando. Si yo volveré a salir, mientras bajo, voy rezando. Y cuando vuelvo a subir, me paso el tiempo cantando. Esta letra, por cierto, es del niño Alfonso. Nada más y nada menos. Vamos con el segundo concursante,
José Antonio Romero, el perrito, que interpretará Levantica y Cartagenera. Thank you.
acaba. A mi Cristo de la Unión, mi Dios bondadoso y pulcro, le rezo en la procesión y llorando en su sepulcro por mineras una oración. Llevamos ahora, en el turno de los cantes mineros de pasión, a Miriam Cantero, que interpretará Taranta y Fandango Minero. Thank you.
De las minas de la Unión. De las minas de la Unión traigo plomo y galena, de plata rico filón, de mi Virgen santa y buena traigo yo su corazón. De las minas su patrón, mi Cristo de los mineros, y mi Virgen la razón de estos cantes mineros, de mis cantes de pasión. Vamos con el último concursante. Vuelve Ana Isabel Rodríguez Rosado, Anabel de Vico, que interpretará Minera y Cartagenera. Adelante. Thank you.
cuando más me enhorabuena a todos. Por cierto, que antes no he saludado a Rodrigo Fernández, que ha acompañado a la guitarra a Miriam Cantero. Se merece, claro que sí, ese aplauso también, Rodrigo. Una vez concluido el certamen, mucha suerte a todos. Desde luego emocionante ha sido, precioso, disfrutar de esta nueva edición del certamen. El jurado se retira a deliberar, ahora llega la parte difícil para ellos. Podemos poner como una media hora de margen aproximadamente. Bueno, el fallo del jurado se dará a conocer en el Museo de la Semana Santa, sede de la Cofradía del Cristo de los Mineros. Allí se procederá a la lectura del acta y la entrega de premios. Ya digo,
calculamos media hora, pero movimos un poquito más. Tendremos que tener paciencia. Recordamos los puntos oficiales del cante en la procesión de mañana, porque mañana podremos escuchar cantes mineros en la calle Numancia, en el número 30 de la calle Numancia, una saeta en la calle Quevedo, en el número 15, cantes mineros en el balcón del ayuntamiento y la saeta en la puerta de la iglesia, en el encuentro entre el Cristo y su madre, como es tradicional. Agradecer, cómo no, al Ayuntamiento de la Unión, a la Fundación Cante de las Minas, agradecer a la Cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros, a la UCAM, su apoyo para poder celebrar esta nueva edición, la 31ª ya edición de este certamen de saetas y cantes mineros de pasión. Muchísimas gracias por haber asistido a este momento tan bello en la parroquia de la Virgen del Rosario y nos vemos en el Museo de la Semana Santa con ese fallo del jurado. Gracias. Procede a leer el acta del fallo del jurado del certamen 31 Certamen Nacional de Saetas y Cantes Mineros de Pasión, Ciudad de la Unión, y en la sede de la Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros de la Unión, el día miércoles 27 de marzo de 2024, previa citación y de conformidad con las bases de la 31 edición del Certamen Nacional de Saetas y Cantes Mineros de Pasión, Ciudad de la Unión, organizado por la Fundación del Cante de las Minas, el excelentísimo Ayuntamiento de la Unión, la Ilustre Cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros, con la colaboración de la Universidad Católica de Murcia, se reúne el jurado de referencia para fallar los premios de este certamen. Dicho jurado está compuesto por los siguientes miembros: don Juan Francisco Pérez Avilés, don Juan Antonio, José Antonio Sánchez Arnouse y don Onésimo Samuel Hernández Gómez, y una servidora como secretaria del mismo, doña Antonia Esther Martínez Meroño. Y tras la celebración de la final de este certamen, que se ha celebrado en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, y la deliberación ha sido la siguiente: se decide otorgar los siguientes premios. Segundo premio de saetas o cantes mineros de pasión, dotado por la cantidad de 1.000 euros, entrega José Jesús Guillén, director general de Salud Pública, al cantaor José Antonio Romero Pérez, el perrito. Enhorabuena. Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad que ha sido una alegría muy grande, ¿no?, estar hoy aquí en La Unión participando en este concurso con tanta solera, ¿no?, el concurso de saetas y cantes de pasión de La Unión. Para mí siempre, yo he estado ya unas veces antes, y volver a La Unión es como volver a un poco a mi casa, ¿no?, a la cuna donde yo empecé a interesarme por el flamenco, ¿no?, porque yo tampoco llevo cantando toda la vida. En mi familia y en mi casa sí cantamos, pero yo empecé a interesarme un poco más en uno de los festivales de aquí de Cante de las Minas hace ya unos 12 o 13 años, y bueno, siempre volver aquí es una gran alegría, y más aún si eres finalista de este concurso tan importante de saeta, ¿no?, de aquí de La Unión. El premio especial del jurado a cantaores jóvenes que, sin haber sido premiados en ninguna de las ediciones anteriores, no hayan cumplido los 20 años el día de la final, se entrega. Entregan este premio don Francisco Bernabé, senador del Reino de España, y el director general de calidad turística, don Patricio Sánchez. Y es concedido a Leonor López Rodríguez. Pues nada, vengo muy contenta,
y también me voy muy feliz porque yo nunca había cantado saeta, me he quitado mi espinita y lo he hecho en un sitio muy grande para mí. Lo he intentado hacer con el mayor respeto posible y estoy muy contenta y quiero dar las gracias por darme esta oportunidad. Y nada, muchas gracias por todo. Vamos con el primer premio de saetas, dotado con la cantidad de 1.800 euros. Trofeo Isabel Díaz. La Levantina. Entregan don Joaquín Zapata, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de La Unión y presidente de la Fundación del Cante de las Minas, y don José Cortado Balsalobre, hermano mayor de la cofradía del Santísimo Cristo de los Mineros, recayendo este premio en la cantaora Miriam Cantero Díaz. Para mí, porque era rezar al Cristo de los Mineros. Yo que soy nieta de mineros, me he acordado de todos mis abuelos y especialmente le he orado y le he pedido por mi hermana, porque sé que ella va a tirar para adelante y lo he hecho por ella. Así que, pues eso, emociones a flor de piel y ahora pues muy feliz de darle esta noticia tan bonita para ella también, ¿no? Es por ella realmente. Y el primer premio, de Cantes Mineros de Pasión, dotado con la cantidad de 1.800 euros. Trofeo Esteban Bernal Velasco, otorgado a la mejor interpretación de Cantes Mineros de Pasión. Taranta, minera, cartagenera, levantica, murciana, cantes de madrugada, tarantos, así como cualesquiera de las modalidades de los cantes derivados de la taranta, entregan don Joaquín Zapata, alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de La Unión y presidente de la Fundación Cante las Minas, y don Esteban Bernal Aguirre, autor del galardón e hijo del titular del premio don Esteban Bernal Velasco. Cae en la cantaora Ana Isabel Rodríguez Rosado. Anabel de Vico. Enhorabuena, guapa. Nada, he tenido la suerte de llevarme el primer premio a los Cantes Mineros de Pasión y la verdad es que es un orgullo venir de Sevilla y llevarse este premio en esta tierra. Y además la primera vez que se hace el trofeo y la verdad es que lo guardaré en un rinconcito donde tengo a todos los demás y con mucho cariño, la verdad, mucho respeto. Vale. ¿Lo tienes? Sí. Estamos realmente muy contentos con el resultado de este certamen número 31 de saetas y de cantes mineros de Pasión Ciudad de la Unión. La verdad que la vuelta al templo de Nuestra Señora Rosario, ha sido un acierto total, porque una vez más ese rezo exaltado en forma de cante ha alcanzado su culmen dentro de lo que es la Catedral de la Unión. Vamos a seguir trabajando con ello, vamos a seguir potenciando este certamen y, por supuesto, de cara a futuras ediciones, pues bueno, pues seguir contando con cantaoras y cantaores como hemos tenido en este año, porque realmente ha sido una final muy bonita, donde el jurado lo ha tenido muy difícil y donde nosotros estamos encantados con el nivel que se ha ofrecido. Paco, ahí. El pueblo.
solo barrerero. Que no sienta de los mineros, oh, 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 tu pasión.
cerró pa' siempre. Y la fragua y de penita murió. Muy contento, ha sido un certamen, hemos trabajado muy duro para sacarlo en tiempo récord, certamen que empezamos a trabajarlo en el mes de enero y ya la gran mayoría de artistas que trabajan en la Semana Santa, en las mejores Semanas Santas, estaban ocupados y la verdad que hemos trabajado con mucha pasión en traer a la Unión lo mejor, como siempre podemos, desde la ilusión, desde el corazón y desde lo que queremos a nuestra tierra. Al final se ha conseguido, ha habido una gran final, una final preciosa, pero han habido muchos que no han pasado a la fase final con una calidad encomiable, grandiosa, que ojalá otro año tuviéramos gente tan buena como algunos que no han llegado. La verdad que muy contento porque ha sido una final diversa, muy distinta, artistas con un bagaje muy importante, algunos de ellos, y que quieran venir y pasar la Semana Santa con nosotros, pues es un placer. Me gustaría darle las gracias a todas las personas que han trabajado de forma desinteresada para hacer este certamen. Por supuesto, al jurado, a mi querido Onésimo Hernández, a José Antonio Sánchez, a Juan Francisco Pérez Avilés, de forma encomiable, una labor dificilísima, sobre todo en la labor de selección que tuvieron, al alcalde de la Unión para apostar de nuevo por rescatar los cantes mineros y traerlos al concurso, al hermano mayor, a José Cortado, a la Fundación Canta de las Minas, a la UCAN, al director del festival, a Julio García Cegarra, que se ha volcado a tope, a la gente de la Fundación, a Chiqui, el que está en las cámaras, que está haciendo un trabajo excepcional, José Antonio Martínez en el tambor, Pablo Renuevo. Bueno, la verdad que tenemos un equipo encomiable y para hacer un festival que lo hacemos desde la ilusión de recuperar lo que hacían nuestros antepasados, es lo más grande que podemos ofrecer, que es nuestra gana y nuestra ilusión por trabajar por el pueblo.